cuento o una novela es un recorrido emocional que se construye de a dos cuando uno escribe escribe en el papel y escribe en la cabeza del lector y eso que se escribe en la cabeza del lector no es algo dejado al azar o que tiene que ver con eso. son palabras precisas en la sala del tesoro en el corazón de la biblioteca nacional justamente donde está la memoria el acervo de la biblioteca y unos cuentos incunables, elegimos este lugar y lo inauguramos con Samantha Jueblin. Bienvenida. Gracias, encantada. Un lujo eh, y me parece que en lo que respecta a, a lo simbólico, me parece que tiene un lugar especial este, no solo este ciclo, sino eh, tu visita, Samantha. Y lo que quiero hacer énfasis en principio tiene que ver con el respeto por el lector que estableces. El respeto en el sentido de hacerlo copartícipe de los textos. Comenzás tu escritura con los cuentos y la novela Distancia de Rescate sale de la idea de un cuento. Pensando en los cuentos y pensando en el lector y en el juego de palabras, estos cuentos inconclusos, pienso en, este, en esta tensión y en este impacto con las palabras. Bueno. Me hace pensar mucho en una, en una frase de Rebeca Solnit que me encanta, que ella dice que un libro es un corazón que late en el pecho de otro. Y es eso al final, ¿no? Es, es este, o sea, un cuento o una novela, es un recorrido emocional, este, una aventura a lo largo de una, de una trama, de una cantidad de cosas que ocurren, es, que se construye de a dos. O sea, claramente, ¿no? Cuando uno escribe... Escribe en el papel y escribe en la cabeza del lector. Y eso que se escribe en la cabeza del lector no es algo dejado al azar o que tiene que ver con. No sé, son palabras precisas. Es un doble juego. O sea, por un lado. Pensar que uno tiene un control tan preciso sobre la cabeza del lector puede ser una trampa. Por, por eso, porque el lector cada vez es distinto o es el mismo lector, pero en una situación distinta. Este, pero también es necesario. O sea, para mí es necesario programar esa precisión. O sea, aunque después no salga. Porque después uno, como lector, eh, también se sorprende cuando. O sea, he empezado a charlar con otros lectores. Eh, sobre cuentos particulares, y te das cuenta que entre la línea 14 y, en la línea, y la línea 15, 30 lectores al mismo tiempo pensaron, es ella, ¿no? O, <laughs> o pensaron, se va a morir. O sea, son palabras muy precisas. Estabas hablando de esta tensión que se genera, y hay una tensión cuando aparece la voz de David en distancia de rescate. Esto no es lo importante, ¿no? El que va guiando, que va llevando el relato. Sí, sí. Esa voz fue muy importante para mí <laughs> y y de alguna manera le puso límites eh, a una cantidad de cosas que yo venía pensando alrededor de esa historia eh, yo estaba yo sabía en ese momento perfectamente de qué iba a ir distancia de rescate cómo iba a suceder sus personajes lo sabía todo eh, menos sus límites y para mí los límites es algo muy importante en un, ver, en sí. un texto sí, no sí, o sea mejor. cuando apareció la voz de David Diciendo, eso no es importante, hay que volver al jardín, Amanda, que no sé cómo apareció, son cosas que aparecen durante la escritura. Eh, se ordenó la manera en la que se iba a contar esa historia y supe perfectamente que iba a ser una historia contada a dos voces, este, que uno iba a guiar al otro. Eh, bueno, una cantidad enorme de cosas. Pero lo, lo bonito para mí con los límites y lo, y lo que me gusta de los límites es que una vez que los límites están impuestos, eh, uno quiere hacer determinados recorridos o determinados movimientos en un libro por zonas que para uno les son cómodas o les son conocidas y ya no puede hacerlos. Los Está obligado es... a dar toda una vuelta para llegar al mismo lugar y una vuelta, digamos, estás, te saca de tu propio lugar común. ¿Y en qué Ese... pasa eso? ¿Cuando se establece el lenguaje hay conflicto? Absolutamente, pero en casi todos mis cuentos es, hay mucho tema de lenguaje, que son, son mis miedos, todo. Pero cuando estoy escribiendo... Eh, siento tanto, con, o sea, en el buen sentido, o sea, siento que tengo tanto control que ahí sí me dejo, digamos, dejo, o sea, me tomo la libertad de romper todo y volver a empezar, de probar con un elemento, de cambiarlo, de probar con otro. O sea, siento que, que el tiempo está a mi favor. O sea, que el lector, eh, entre la oración 1 y la 2, le van a, van a pasar solo dos segundos por ahí, pero para mí pueden pasar siete meses. Entonces, la perfección. Eh, no, tiene, no tiene tiempo, está, está a mi favor, ¿no? Y me encanta ese juego, me encanta, todo puede ser todavía mejor, todavía mejor, aunque en el tiempo del lector después dure solo segundos. El trabajo de la palabra, el cuidado de la palabra, esto de que hablamos al comienzo del impacto, eh, que en Tú que lo escribiste o nació a raíz de este vínculo con Distancia de Rescate y el guión cinematográfico de Claudia Llosa, que lo hicieron a cuatro manos, y me gusta pensar en el tema de los límites, porque ahí también aparece el tema de los límites. Vos estabas hablando con ella por Skype y en el momento en que Claudia desaparece de plano, de escena, <laughs> sí. intentaste que esa cámara se moviera, ¿no? es el límite de mirar al otro y también una especie de boyerismo que aparece ahí. Que tiene mucho que ver con Kentucky, que es claro. lo que estaba escribiendo además en ese momento o empecé a... Se escribió casi en paralelo. Empezó, en realidad, la idea de Kentukis vino antes, se cortó al medio, apareció el guión con Claudia y después lo terminé Kentukis. Este, pero lo tenía todo el tiempo presente, o sea, estaba no estaba escribiendo, pero lo estaba trabajando en mi cabeza. Y, de hecho, creo que durante la escritura del guión con Claudia Llosa eh, aprendí muchas cosas nuevas, de, digamos, herramientas nuevas que me traje a la literatura que vinieron de la experiencia de la escritura de un guión eh, que supongo que... ¿Habrán tenido su impacto también en, en Kentucky? El dispositivo Kentucky eh, es primariamente visual. Es decir, hay una mirada eh, que constituye de alguna manera al dispositivo. Es decir, hay una primacía ahí. Entonces, nada, empecé a, a tratar de darle un marco yo como lector a eso. Claro, y tuve que llegar hasta Lacan y en la, la esquicia que él establece entre el ojo y la mirada. Es decir, una cosa es lo el que el sujeto ve y otra cosa es la mirada. Mm. La mirada nos emplaza, es más, nos constituye como sujetos, porque es a través del otro donde yo me constituyo. A mí me pasó algo eh, curioso y inesperado durante la escritura en, en línea con lo que estás contando y es que, cuando empecé a meterme en los personajes y en esas historias, para mí era muy claro que lo más atractivo de esa relación de quién mira y quién, quién es mirado era el, el que hacía de Boyer, ¿no? El que era el que en y deambulaba por la casa de, de, de su amo y que eso me parecía lo más atractivo. Y cuando empecé a meterme en los personajes, eh, sorpresivamente me encontré con que me resultaba mucho más atractivo el que es mirado. Exactamente. Porque también, aunque es mirado, primero que, bueno. Ser mirado, eh, aunque tiene toda esta cosa, uno asociaría ¿no? de estrella, el que se prepara para ser visto, yo, es un esclavo también. Exactamente, ¿no? esclavo. por eso hablé de Todos la Todos esos espacios de, de intimidad, ¿no? ir al baño, circular en bolas por tu casa, todas esas cosas que, que asociamos con la libertad, empiezan a cortarse, empiezan a volverse peligrosas, pero a la vez hay una relación muy perversa, porque el que es mirado también tiene un poder físico sobre ese Kentucky que se muere, le puede hacer cosas físicas. Y ahí nace toda una línea de perversión que para mí era inesperada en el libro, que, que me explotó en la cabeza y que empezó a tirar eh, líneas y posibilidades por todos lados. Vamos a ir a, si les parece, a Distancia de Rescate. ¿Cómo fue ese proceso? Porque Kentucky se aparece, o sea, también irrumpe, digo, en la creación del guión cinematográfico de Distancia de Rescate. Sí, como verán, no, no soy muy profesional. Las cosas me suceden y <risa> <risa> no las puedo organizar tan bien. Bueno. O es la yo forma tengo, de organizar. O el, bueno, sí, qué sé yo. Uno va. Siempre al final eh, conectás con lo que sentís que está funcionando y que, y que de verdad estás. estás Terminaste finalmente de ver y entender cómo, cómo, cómo lo vas a escribir, ¿no? Pero, evidentemente, tengo cabeza de cuentista y, por lo menos, hasta ahora, todo, todo, cualquier idea empieza siempre como un cuento. Es como una fatalidad. Después, si el cuento sale mal, bueno, hay que escribir la novela, pero. Eso te había pero, dicho un poco Liliana Hecker, ¿no? Cuando hiciste el taller con ella, que siempre el primer cuento va como destinado a medio al fracaso, la primera versión ah, del cuento. Ah, sí, con el tema de los borradores, sí. 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 Ahí, el, 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 bueno, mi experiencia en el taller de Liliana Hecker fue. Maravillosa, o sea, realmente lo que aprendí en ese taller y fue increíble, voy a estar siempre muy, muy agradecida. Y una de las cosas es esa, ¿no? O sea, aprender a aceptar el borrador como una fatalidad por la que uno tiene que pasar para llegar al texto que quiere escribir. Ah, y entonces me habías preguntado por distancia de rescate, que sí, que digamos, yo estaba escribiendo siete casas vacías y, y mirá, si, si, si seré obstinada, ¿no? Que eh, para mí... Incluso habiendo terminado de escribir Distancia de Rescate, que sobrepasaba la cantidad de páginas del resto de los cuentos. O sea, yo la seguía metiendo, o sea, a mi editor se la di así, como, diciendo, publiquemos este libro de cuentos. ¿no? Y Claudio López La Madrid, que bueno, este, que voy a extrañar el resto de mi vida. Este, fue el que me insistió y me convenció de que ese texto tenía que, no podía vivir con él, no podía convivir con el resto de los cuentos. Un gran editor. Tenía que empezar sí. con silencio y terminar con silencio, sí. Y, y me cambió todo a ver, a hacer ese movimiento, porque si no hubiera hecho eso, no hubiera estado en la shortlist del Man Booker Prize. Este, y, en el 2015 y eso también digamos, llevó un montón de traducciones, o sea, pasó, le abrió la puerta a muchísimos libros ese movimiento. Y, y de alguna manera también siento que me salí con, con la mía, porque hay algo muy incómodo para los cuentistas, o por lo menos hay, hay muchos tipos de cuentistas, no sé, para el, para el tipo de cuento que a mí me gusta, que es que eh, lamentablemente nos movemos en un mercado en el que los libros tienen que tener entre 250 y 400 páginas. Cuando un cuentista escribe un cuento, el cuento tiene 20 páginas y se acabó. No necesita nada más, ni adelante, ni atrás, ni arriba y abajo, va así. O sea, un cuentista iría y lo publicaría. Decía, publiqué un cuento. O sea, los otros 20 cuentos que acompañan ese libro este, es una fatalidad del mercado. A veces son muy buenos cuentos, pero no es un cuentista no piensa en un libro de cuentos. Para mí siempre es una fatalidad ese gesto. Entonces yo tengo la sensación de que por fin publiqué un cuento solito, ¿no? Con distancia de rescate. Esa es la sensación, porque la escritura tuvo que ver con el, con el impulso del cuento, con el timing del cuento, con la intensidad del cuento. No fue como Kentucky. Para mí Kentucky sí es una novela, mi primera novela, no es la segunda. Esa es mi sensación. Pero ahí engañamos un poquito <laughs> con, con, con Claudio López de la Madrid al, al mercado y Distancia de Rescate está traducida a muchos idiomas. Y empecé a darme cuenta qué distinto se leía el libro dependiendo de si la sociedad tenía información acerca del glifosato o no. Porque entonces había un montón de cosas como, no sé. Cientos de abortos espontáneos, niños con malformaciones, Perfecto. animales que van caminando y de pronto se mueren súbitamente. Había sociedades que lo asociaban como una cosa, bueno, una cosa fantástica, andas a ver qué pasa en el pueblo. Y había sociedades y que inmediatamente decían: sí. Esto es glifosato. Era muy fuerte. Entonces, ahí, ahí también para pensar cómo claro, eh, cuando hay falta de información simple. aparece tan fuerte lo religioso, lo fantástico, lo monstruoso. Viendo um, al cine eh, y Distancia de Rescate con el guión cinematográfico, ¿cómo, ¿cómo fue trabajar con Claudia? ¿Y cómo resolviste ese fuera de campo? no Porque esa voz en off de, de David que aparece y esa tensión que per, permanece durante toda la novela en Distancia de Rescate, ¿cómo se resuelve? Fue un gran desafío cine? porque... Eh, las dos estábamos muy, muy conectadas con, con las voces de la novela. Es una novela que es un diálogo entre dos personas y, y a la vez teníamos este monstruo me, un poco amenazante de eh, lo peligrosa que puede ser la voz en off en el, en el cine, porque la voz en off cansa, o sea, enseguida satura, distrae al espectador, un espectador que necesitas muy atento, o sea, es muy complicado. Pero fue todo un desafío y las dos teníamos claras desde el principio que... Queríamos la voz de Mande de David en la peli y, y ahí está. O sea, vamos a ver cómo sale, pero estamos muy contentas con el guión. Y el otro gran desafío eh, fue lo que decías vos, que al final es un libro muy abstracto, es decir, no sucede físicamente en ningún lugar en particular. Los, los personajes, uno asume que están en una salita de emergencia, pero no los ves concretamente en ningún lugar. De hecho, la novela. En, Digamos, crecen sus primeras páginas de una manera bastante teatral. Uh -huh. Primero aparecen las voces, todo está oscuro, después aparecen algunos objetos, se dicen cosas, me siento, estoy acá, a los pies de la cama, y uno imagina una cama. El pero juego de la temporalidad también. También, hay tres tiempos. Y en el, no son tiempos lógicos, son tiempos vivenciales. Claro, porque es, y también está el juego, también acompañado por el tema del, eh, digamos, de la pesadilla, de esa, esa claro, suerte de, claro. de fiebre que la va llevando y trayendo a ella todo el tiempo y que el espectador, o sea, en el libro a veces en una página se pasa, en, de a tres tiempos, tac, 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 y el espectador, digamos, se construyó el libro para que el espectador pueda dar, bueno, para que el lector pueda dar ese salto, pero después en el cine eso hay que hacerlo de una manera mucho más concreta, o sea, cómo mostrás los tiempos, cómo sé que estoy en invierno, en verano, antes, después en el pasado. Sí. parece que es fuertemente político, sobre todo por el peso que tiene el campo en el país. ¿Dónde está? Sí, mientras lo escribía me, me pasaba, claro, para escribir a distancia estuve viendo un montón de documentales, empecé a entender lo que estaba pasando en el campo y cuanto más información tenía más pensaba dios, cómo, o sea, puedo escribir una novela alrededor de este tema y no no hablar de números, no hablar de estadísticas, no hablar de responsables, no hablar de zonas sentía como una, una responsabilidad muy fuerte ahí y a la vez el texto expulsaba todo eso de una manera fuertísima ¿no? porque al final es la historia de una mujer que se está muriendo y tiene que rescatar a su hija y para rescatar a su hija necesita entender lo que pasó Es solo eso una mujer no sabe todo eso es como y al final papas, sí. Claro, sí, sí por sí. supuesto y al final lo que pensé es que no, me, pensé, me recordé a mí misma como lectora y me di cuenta que en realidad al final yo nunca me acordaba ni de estadística, ni de responsable, ni de zona, ni de nada. O sea, lo, con lo que realmente conectaba era con el terror, con la sensación de que había, estaba pasando algo que de verdad me podía tocar a mí. Y que en todo caso, es ese terror lo que tiene que llevar al lector. Ese terror es la acción política. Digamos. Es Totalmente. el despertar el lector. No hace decir, falta levantar el dedo. Y siento decir... y googleo qué está pasando con claro, esto. ¿no? Claro, mm. claro. ¿Por qué crees que no hubo tanto impacto, digo... Eh... En la crítica en distancia de rescate con el tema con este tema de la soja puntual el tema político sí me llamó la atención hubiera esperado más Muchísima. hubo un poco al principio en las primeras reseñas eh, y después desapareció no sé no sé no sé no sé qué pensar eh, la novela salió eh, en un momento muy, eh, muy o sea en un momento en, un, en, un, en ese año y en el anterior se estaba hablando mucho el glifosato y quizá por eso, en las primeras críticas, todavía había un dejo de ese tema. Pero después eh, se apagó. Y, y el tema de la maternidad, por ejemplo, el tema de la distancia de rescate, in la invención de este término terminó eh, teniendo mucho más espacio que por ahí, no sé, la lectura del Sí, incluso vos lo mencionás, ¿no? Porque distancia de rescate nace un poco. Te estabas por ir ya a Berlín. Y las preguntas eran, eh, incluso vos lo mencionás en varias notas. ¿no? Te preguntaban más, ¿cómo habías, eh, ¿desde qué lugar escribís sobre la maternidad cuando. Sí. Las madres, o Y sea... me lo siguen preguntando, ¿no? Y es, eh, me preguntan, ¿pero vos sos mamá? ¿Cómo pudiste escribir eh, semejante cosa sin ser madre, no? Y a mí me da mucha gracia, porque siempre digo que a los autores que escriben novela negra no les preguntan si matan mucha gente los fines de semana. <laughs> claro. Pero ahí me parece que hay algo interesante, que es, o sea, ¿hasta qué punto como sociedad. Ahora esto se está desarmando un poco, pero tenemos el espacio de la maternidad absolutamente sacralizado, en una burbuja, solo puede ser de una manera, ¿no? O sea, eh, que, que entonces sí podés hablar, o sea, se puede, hay hasta un género entero acerca de cómo matar gente, pero si alguien escribe, escribe sobre la maternidad, supuestamente debe ser madre, ¿no? Viene conservas. Claro. Ahí, ¿viste? ¿Eh? ¿Conservas? conservas. Ahí es, ¿en qué momento? O sea, digo... El cuento, sí. Mirá, ya lo veías antes. Entonces empezó la locura. Dicen que una noche una mujer escuchó ruidos en la casa. Venían del suelo, como si una rata o un topo escarbara bajo el piso. El marido la encontró corriendo los muebles, levantando las alfombras, gritando el nombre de su hijo mientras golpeaba el piso con los puños. Otros padres empezaron a escuchar los mismos ruidos. Arrinconaron contra las paredes todos los muebles. Arrancaron con las manos las maderas del piso, abrieron a martillazos las paredes de los sótanos, cavaron en sus patios, vaciaron los aljibes, llenaron de agujeros las calles de tierra, tiraban cosas adentro, comida, abrigos, juguetes, luego volvían a taparlos, dejaron de enterrar la basura, levantaron del cementerio los pocos muertos que tenían. Dicen que algunos padres siguieron cavando noche y día en el descampado y que solo se detuvieron cuando el cansancio o la locura acabaron con sus cuerpos. Quiero ir a, a, a Samantha como lectora, trabajás mucho como lectora cuando escribís, eh, ¿cuánto le exigís eh, como lectora al cuento? Como lectora, sí. pues, todo, todo, y de hecho eh, soy una lectora abandónica, o sea, total, o se leo muchísimo y los, los autores que me gustan los leo con devoción una y otra vez, pero... Eh, no paro de levantar libros y abandonarlos todo el tiempo. Soy muy, muy exigente. Supongo que más que exigente, soy muy ansiosa. Tengo una, una ansiedad... Creo que la, la ansiedad me hace cuentista, ¿no? Eh, eh, <laughs> lectora de cuentos y escritora de cuentos. Y, y sí le exijo mucho. O sea, eh, necesito... Supongo que esto también marca las, las tradiciones en las que, con las que uno mejor se lleva, que no tiene que ver... Con la buena o la mala literatura, solo el espacio en el que uno se, se siente más cómodo, ¿no? Yo necesito. Como tengo, quizás porque tengo tanta, tanto rollo con el tiempo. Todo el tiempo siento que falta tiempo. Todo el tiempo. Pero a la vez. Entonces, cuando leo, eh, tengo esa. Lamentablemente, tengo ese, como esa vocecita atrás de. Que sea bueno, que sea bueno. No pierdas el tiempo. Hay mucho que leer, ¿no? O sea, en cuanto dudes, déjalo. Eso no es importante. Porque, eso no es importante, digamos. No me acuerdo ahora quién que decía que uno de los grandes secretos de leer buena, de tener tiempo para leer buena literatura es aprender a dejarla mala, ¿no? Lucho mucho con esa ansiedad, digamos. Lucho mucho porque... Y creo que eh, también al entender la ansiedad del lector, sobre todo el lector contemporáneo, eso es algo muy contemporáneo, estamos claro. todos muy ansiosos. Nos está costando sí, sí, sí. leer. Porque estamos con otros timings en la cabeza, entonces también al estar, al, supongo que al empatizar tanto con esa ansiedad eh, habrá una intuición también de hasta hasta dónde eso se puede estirar, ¿no? Hasta dónde hay que tirar para no perder o la y fantasía que de que cortar. uno lo controla, no lo sé, pero es necesario tener esa fantasía para escribir. Es como un baile, ¿no? Lector y escritor. Y, y supongo que cuando, cuando uno se deja llevar y aprende uno de, los, de uno de los lados, este, eh, también por, ref, por acto reflejo está aprendiendo mucho del que, del que te está llevando, ¿no? Eh, y no sé. Bueno, gracias por gracias. haber compartido este baile <laughs> en la Biblioteca Nacional. Gracias a gracias. ustedes por la invitación.